Pita decidió que las fronteras del vecindario no iban a limitar su capacidad de hacer amigos. Y es que, con una determinación digna de un diplomático canino, esta peluda se propuso conquistar el corazón de Fía, su nueva vecina de cuatro patas. Lo que comenzó como una visita casual se transformó en una misión diaria. Cada mañana, Pita se planta frente a la puerta de sus nuevos vecinos con su cola moviéndose sin parar. A veces, su entusiasmo la lleva a llegar antes que los dueños de Fía regresen del trabajo, convirtiéndose en una guardiana perruna improvisada. Pero Pita no se conforma con simples visitas. Esta astuta perrita se ha colado en las pijamadas de sus vecinos, durmiendo acurrucada junto a su nueva mejor amiga. Para Fía, la presencia de Pita es como un rayo de sol que disipa la tristeza de haber dejado atrás a sus compañeros de juego en su antiguo barrio. Sin saberlo, Pita se convirtió en la arquitecta de nuevas conexiones humanas. Nicole y su esposo, recién llegados al vecindario, encontraron en esta amistad perruna un puente inesperado hacia su nueva comunidad. Lo que comenzó con intercambios de golosinas caninas, pronto se transformó en un vínculo más cercano entre los dueños de ambas perritas. Así, con cada visita y cada ladrido, Pita no solo está forjando una amistad entrañable con Fía, sino que está tejiendo una red de calidez y compañerismo en todo el vecindario, demostrando que, a veces, el mejor embajador de la comunidad tiene cuatro patas y una colita que no para de moverse.